Hola, soy Mamen del Desván del Scrap. Bienvenidos a mi canal. Tengo aquí la cajita con la nueva colección de Albacid para Rita Rita. Así que abrimos y mirad la de cositas que vienen en el interior. Voy a enseñaroslas poquito a poco, así que dejo la caja a un lado y empezamos. Pues esta vez voy a empezar por los papeles para que después podáis ir viendo todos los complementos que tiene, a cada cual más bonito. Comentaros que las ilustraciones de esta colección, las muñequitas, no son de Alúa, el resto de los papeles sí y los demás papeles que están decorados también, pero bueno, que quede claro que estas ilustraciones no son de ella. Así que, como siempre, os voy a dejar un poquito de música y os enseño los papeles que yo creo que es la mejor manera de verlos. Comentaros que vienen 12 papeles impresos a doble cara, que todos son de 190 gramos, que los colores, las tonalidades y la calidad del papel es la misma en unos papeles que en otros. Y después vienen 24 papeles a una sola cara. Así que giro para los papeles de doble cara y después vuelvo a girar para los papeles a una sola cara. Swallow the key to your heart. You're hiding in your shallow skin, and you're never gonna let me in. You've had a parachute on from the start. I know you wanna break your fall, but are you feeling anything at all? Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you. Smile on your face, but you're bleeding from the inside out, and you'll never say what it's about. But I know, yeah, I know, yeah, I know that it's a lie that you never told me. I guess you sold me all the same. Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you and I. No me digáis que no es una colección súper bonita. Por otro lado, tenemos los papeles sólidos. Sabéis que por una cara vienen un poquito más decorados, es algo así como muy sutil. Y por la parte trasera vienen ya los colores lisos. Pues son 6 papeles de 220 gramos cada uno. Los de la colección del kit son de 190 y estos son un poquito más gruesos. Vamos a abrirlo y os los enseño por dentro. Os dejo igualmente un poquito de música y así los veis.
Estos papeles para mí son un básico en la colección porque estos colores que vienen por la parte trasera, todos estos lisos, nos sirven perfectamente tanto para combinar como para contrastar e incluso para hacer las propias tarjetas. Continuamos. Mira, pues esta vez vienen también 6 papeles especiales de 12x12 pulgadas, como los otros de la colección, y vamos a ver qué es lo que tienen por dentro. Por un lado, tenemos papeles vegetales y por otro lado, acetatos. De manera que nos vienen todo en un kit y puede resultar súper práctico. Voy a hacer lo siguiente. Tenemos este papel vegetal de bicicletas, este de topitos con los colores de la colección y este último como si fuesen los radios de la bicicleta. En cuanto a los papeles de acetato, yo creo que aquí se ve bien. Tenemos este, que es como uno de los papeles de la colección. Tenemos aquí las maletas, los mapas, el avión, la cámara de fotos. Tenemos este otro, que es de líneas entrecruzadas, también como otro de los papeles de la colección. Y este último, que vienen también elementos que podemos encontrar en diferentes ciudades o que hacen referencia a todos los viajes. Ya sabéis que los acetatos son gorditos y que nos dan muchísimo juego junto con los papeles vegetales. Y esto de que vengan en un kit me parece pues una idea estupenda para tenerlos todos juntos. Y ahora ya empezamos con cositas de la colección. Por un lado tenemos las pegatinas, vienen de las ilustraciones, muñequitas, que ya sabéis que estas, yo lo digo para que se quede claro, no son diseñadas por Alua y el resto de los elementos sí. Y por la parte trasera tenemos un pequeño abecedario y otros motivos de la colección. Junto con las pegatinas tenemos también los precortados. Los voy a abrir, como hice la otra vez para que los veáis, los voy a extender encima de la mesa. Y yo creo que así es la forma de verlos muchísimo mejor. Estos son todos los elementos y fijaros que juega un poquito con las muñequitas con distintos colores. Esta es más oscurito el vestido, este es más claro. Esta otra también en distintos tamaños. Esta es súper bonita, que ya veis que este es solamente el trocito de la muñeca. Tenemos también la del mapita y diferentes elementos que nos van a permitir adornar nuestro álbum. Así que ahora lo recojo y continuamos con el resto de cositas. Tenemos ahora por un lado, mira, las chapitas, ya sabéis que son en mate, os lo digo siempre porque es que la diferencia es brutal. La chica de espaldas, esta que es a mí una de las que más me gusta, el corazón típico de las colecciones de Alua y este avión como si fuese un sellito estampado. Es uno de los separadores que viene en la colección y por otro lado tenemos el pad pequeñito de papeles
que también puede dar mucho juego dependiendo un poquito del álbum que queráis hacer. Los papeles son los mismos, a una cara, el mismo tipo de papel y también de 190 gramos. Vamos ahora con las cositas especiales. Por un lado tenemos los sellos de frases. Empieza la aventura, nos vamos de viaje, coge las maletas, vacaciones en familia, una historia inolvidable, la de aventuras, el viaje más especial, allá vamos, recuerdos de vacaciones, adoro el verano, veraneando, tardes de sol, la historia del verano, días de playa, días interminables, mi verano, hola verano, momentos especiales y vacaciones de verano. Pues ya sabéis, vienen con tipología diferente, unas en mayúsculas, otras con hashtags, otras con letra en minúscula, para darle una mayor variedad cuando estampemos los sellos. Después tenemos este otro sello que es de estas dos chicas, la que lleva el café, supongo que es, y las flores, y la que va con la maleta, y después, bueno, pues los radios de la bicicleta, o puede ser también una pizza, un poquito la interpretación que le demos y el color que nosotros le pongamos, la cámara de fotos, el barquito y estas otras cositas. Después tenemos el sellito de fondos, en este caso es evidentemente cuando te vas de viaje, la cámara de fotos, que es imprescindible, y eso que ahora, bueno, pues con el móvil yo creo que todos somos como hacemos las fotos. Y os enseño algo que a mí me encanta y que son estos dos sellos y el troquel a juego. Con estos sellos podemos hacer miles de cosas. Primero, podemos estampar lo que es el interior de un color y este otro, que sería el contorno, en otro color. De manera que podemos tener muchísimas letras de diferentes colores para que se adecúen a cada una de las colecciones que nosotros utilicemos. Como después tenemos el troquel, podemos no solo dejar las palabras estampadas dentro del propio álbum, sino que podemos troquelar las letras, darles volumen pegando varias de ellas sobre las otras, hacer elementos para colgar. Bueno, a mí se me ocurren muchísimas más cosas que iréis viendo a medida que vaya pasando el tiempo y utilice todas estas cositas. Bueno, pues si esto lo tenemos con las letras, lo tenemos también con los números, con los que podemos hacer exactamente lo mismo. Esto nos estamparía el interior y estos otros nos estamparían el contorno. Nuestro troquel nos permitiría, pues, troquelar las diferentes piezas. De manera que es como un doble uso o triple uso, dependiendo un poquito de la imaginación que le echemos a la hora de trabajar con ellos. Y os enseño ahora las dos últimas cositas de la colección, que son estos troqueles. Yo creo que se le puede dar muchísimo juego. Fijaros, este de aquí viene esta pieza para hacer la parte larga y poderla pegar debajo de lo que es el cliché de foto de hace unos años, y que nos puede dar muchísimo juego tanto para tarjeta como para los álbumes, porque fijaros, aquí si ponemos imágenes pequeñitas en una página, bueno, me parece que puede quedar de locura este troquel. Y con este otro tenemos aquí para colgar, fijaros, son como medallones, después ya piezas más pequeñitas, estas con el avión, y esta de aquí que es pues una etiqueta que colgamos en la maleta, en el neceser, en el bolso, en 20.000 cosas, o incluso, bueno, dentro del álbum como una etiqueta más. Pero bueno, el formato que tiene, que me parece súper bonito. Y esto sería todo. Pues esto es todo lo que trae la colección. A mí me parece una colección súper bonita. Yo tengo muchísimas ganas de ponerme ya a trabajar con ella. Quiero hacer algo especial que espero que os guste. Y bueno, vosotros ya decidís qué es lo que queréis hacer, si os gustan todos los complementos, solamente los papeles, los especiales. Eso ya va un poquito en los gustos de cada una, en lo que os guste hacer en el scrap y a la hora de trabajar con las cosas, así que la elección ya es vuestra.
Y por mi parte ya nada más. Me despido de todas vosotras hasta la próxima. Una sonrisa y un beso. ¡Chao! Lean back and swallow the key to your